20 minutos. En una semana finaliza el contrato con Thomas Gregs & Sons, una firma encargada de la impresión de pasaportes, mientras la Cancillería alista un nuevo proceso de licitación. Al tiempo se contrata un nuevo proveedor de forma directa. Por la cual se declara desierta el proceso de licitación pública número LP-001-2023. Y mientras se resuelve este contrato, miles de colombianos están haciendo largas filas en las sedes de la Cancillería en varias ciudades del país, estas sedes que están habilitadas para el trámite del pasaporte. Muchos madrugan con la ilusión de que los atiendan para pedir una cita en la página. Esto por estos días es una tarea casi imposible. Hicimos el ejercicio. La indicación es ingresar a la página web de la Cancillería a las 5 de la tarde y realizar los pasos para lograr una cita de solicitud de pasaporte. Sin embargo, lograrlo no es fácil. Son miles los usuarios que cada día navegan por el portal y señalan que no pueden alcanzar un turno. Los trámites advierten primero los requisitos para sacar el documento que permite salir e ingresar al país. La página también señala que las citas del lunes se habilitan los domingos y que se solicitan de manera gratuita y sin intermediarios. En Noticias RCN hemos recibido numerosos mensajes de ciudadanos que señalan que han intentado por estos días realizar el agendamiento, pero que no han logrado acceder a un turno para sacar el pasaporte. Muchos han tenido que cancelar o posponer sus viajes al exterior. Muy grave, muy grave. Estamos a una semana y todavía no sabemos qué va a pasar. ¿Quién va a asumir la expedición de pasaportes? Pues vamos a revisar cuál es la situación a esta hora en varias ciudades del país. Vamos a revisar lo que está pasando en Bogotá. También cómo están esas filas en Bucaramanga. Vemos mucha gente allí esperando, tratando de sacar una cita, y lo que está pasando en Cartagena. Arrancamos a esta hora en Bogotá, en la sede de la Cancillería, en el norte de la ciudad. Allí se encuentra nuestro compañero Miguel Ángel Cruz. Miguel Ángel, situación a esta hora. ¿Qué tal? Un cordial saludo. Pues mire, esta fila que pueden ver a mi espalda empezó desde antes de las 3 de la mañana y es motivo de la preocupación de la gente, porque como veíamos, pues básicamente la página no está sirviendo. Por ejemplo, doña Ana, bienvenida a Noticias RCN, me cuenta que a pesar de tener problemas pues físicos para mantenerse en pie, tuvo que venir hasta acá porque la página no está sirviendo. Doña Ana, bienvenida. Ah, sí, buenos días, sí. Esa página no está sirviendo porque mi hija se está metiendo desde cuánto hace, y a las 5:30 ya le dicen que no hay citas. Entonces hoy nos tocó madrugar porque yo necesito sacar ese pasaporte, porque yo ya tengo los pasajes comprados para Chile y entonces no los puedo perder. Y entonces aquí estoy, yo tengo problemas de rodilla y tengo que tener quien me ayude porque yo sola no soy capaz de venir. Claro, muchas gracias, doña Ana. Y les voy a mostrar acá la fila, hasta dónde va. Sebastián, acérquese un poquito por acá. Vamos a mostrarle a la gente, vea, la fila da la vuelta prácticamente y pues todos tienen casi que el mismo problema. Bienvenido, su nombre, por favor. Don Fernando. Don Fernando, ¿a qué hora llegó usted a hacer fila? A las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Sí. ¿Desde dónde viene? ¿Desde qué parte del país? Desde Mosquera. ¿Le tocó venir desde Mosquera hasta Bogotá únicamente a hacer el trámite? Únicamente a hacer el trámite. ¿Cómo ha visto las cosas? La verdad, bastante lento. Esperando a ver si en esta ocasión nos pueden atender, porque ya llevo una semana completa tratando de meterme en la web para la cita y ha sido imposible. Cancillería dice que el proceso por la web es regular y que pues se puede hacer normalmente y que tarda 24 horas el trámite. No, eso es una total mentira. Por eso vengo aquí presencial. Sin cita, tocó venir. Sin cita. Esperando a ver si hoy hay la posibilidad de que nos atiendan. ¿Qué le diría a ellos? Que mejoren el sistema, que le den una solución para que evitemos todo este tipo de inconvenientes. Es molesto el estar aquí fuera en la calle expuesto a los elementos. Muchísimas gracias, don Fernando. Opiniones de la gente, la preocupación porque la página no está sirviendo. Se aproxima esa fecha, 2 de octubre, y ellos dicen necesitan tramitar con urgencia el tema del pasaporte. Continúa la preocupación, acá la fila muy temprano, empiezan a atender desde las 7 de la mañana y ellos esperan que hoy, pues ojalá puedan realizar su respectiva diligencia. Miguel Ángel, gracias. Y miren, también desde muy temprano hemos acompañado a los ciudadanos que están desesperados y que están tratando de conseguir su pasaporte en la oficina de la Cancillería en Bucaramanga. Cristian. Así es, buenos días. Desde una semana hemos venido reportando este tipo de situación que se registran en la calle 52 con 35 aquí en Bucaramanga, en la oficina de pasaportes. La gente llega, Miguel Ángel decía que en Bogotá desde las 3, aquí desde la media.
tener un cupo en las primeras posiciones de esta larga fila que le da prácticamente la vuelta a la manzana. Buenos días. En la situación a esta hora, desde Bucaramanga, aquí en Noticias RCN, estamos revisando lo que está ocurriendo en varias ciudades del país con el tema de los pasaportes, personas que llevan varios días tratando de sacar primero una cita por la página de internet, pero que al no lograrlo, están tratando de llegar hasta allí, hasta la sede de la Cancillería, en varias ciudades para poder sacar su pasaporte. Todo esto en medio de la negligencia y de la contingencia que hay en el país, porque el próximo lunes se acaba el contrato con la empresa que actualmente lo tiene y que expide los pasaportes. Cristian, regresamos con usted. En efecto, sí, muchas personas que están haciendo la fila a esta hora, ellos necesitan tramitar su pasaporte, ya sea para renovarlo. Buenos días, mi señora, ¿qué hora llegó? Las 5 de la mañana. 5 de la mañana, ¿y ya había cuántas personas? Claro, había más de 100. Sí, ¿qué necesita usted, pasaporte para? Para renovarlo, para ir a Tierra Santa. Y bueno, la preocupación porque hasta una semana ya no hay más. Sí, claro, imagínese, toca esperar a ver qué pasa. Preocupante, ¿no? Preocupante, claro. Bueno, continuamos aquí con la comunidad. Amigo, buenos días, disculpe, ¿desde qué hora llegó? ¿Qué situación está presentando? Gracias, muy amable. Bueno, personas que no quieren a esta hora y precisamente seguimos porque queremos mostrar cómo es de larga esta fila. Da prácticamente toda la vuelta y cruza hasta la carrera 35A. Personas que desde la noche han estado... Mire, esta persona, por ejemplo, buenos días. Buenos días. ¿Desde qué hora llegó? Llegué como a las 11 de la noche. Esto ya estaba, mejor dicho, un montón de gente acá. Bien abrigadita. Claro, sí, señor. ¿Y qué llamado le hacen las autoridades? Que por favor, pues... Que no hagan una cosa de esa porque igualmente uno necesita sacar sus papeles, sus requisitos y pues no sé qué venga a suceder ahorita, ahora en adelante, si llegan a suspender o algo. Muchas gracias. Es la preocupación de los bumangueses. Ustedes continúen en Bogotá con más noticias de RCN y los panoramas en diferentes ciudades. Nosotros los dejamos con esta imagen de donde hasta donde llegan las filas en Bucaramanga. Sí, señor Cristian, mucha gente preocupada porque se llegó la hora de su viaje y ellos no han podido sacar su pasaporte. Vamos a revisar ahora lo que está ocurriendo en Cartagena. Allí la situación es la misma, Ivonne, me imagino. Largas filas de las personas tratando de conseguir una cita para sacar su pasaporte. Así es, Maritza, largas filas y déjeme decirle que la fila cada vez se hace más larga, cada vez se hace más larga, cada vez se hace más larga. Estamos ubicados en la Gobernación de Bolívar, en el municipio de Turbaco, muy cerca a Cartagena. Hemos registrado en los últimos días cómo ha venido la gente de manera masiva para poder conseguir en su pasaporte. Aquí además de la cita hay que decir que se funciona con pico y cédula. Hoy, por ejemplo, es el pico y cédula número, las cédulas terminadas en 5. Yo quiero preguntarle a la gente que está acá cómo hacen para llegar de primero a la fila. Es decir, ¿a qué hora hay que llegar para estar de primero en la fila? Porque definitivamente aquí hay gente que está desde muy temprano. La señora, por ejemplo, buenos días. ¿Su nombre cuál es? Candelaria Ballesta. Candelaria, ¿a qué hora llegó para estar casi de primera en la fila? 3 de la mañana. O sea, no ha dormido. Hace un rato estábamos hablando y usted me decía que ya incluso en su familia han tenido que venir a hacer el mismo ejercicio. Sí, claro, mi esposo estuvo el miércoles desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde que salió. Y mi hija le tocó el viernes de igual forma. Estuvo desde las 4 de la mañana hasta la mediodía que salió. ¿Qué les dicen allá adentro? ¿Que por qué es tan tedioso? ¿Por qué es tan larga la jornada? No, incluso ellos dicen que no hay problema, que el problema se resolvió, pero uno no sabe cuál es la realidad. Bueno, sigamos hablando con la gente a ver desde qué horas están acá. Buenos días, yo quiero molestarlos. ¿A qué horas llegaron ustedes hoy para poder estar tan cerquita de la entrada? Muy buenos días, desde las 2 de la mañana estamos acá haciendo la cola para poder adquirir el pasaporte. ¿Ya les dijeron cómo va a ser la forma de acceso? Pues todavía no, apenas la muchacha que nos recibió, pues acá entre nosotros nos colaboramos haciendo el listado. Y mira que la cola es muy grande, personas que tienen que trabajar, personas que tenemos compromisos, se nos complica un poquito y no es justo. Muchas gracias. Bueno, se dice que se entregan más o menos 250 turnos para poder ingresar, pero el horario de atención es de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Nosotros, por supuesto, le haremos seguimiento a esta información. Por ahora vamos a comerciales.